Exhale, inhale, 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 ex
Cena a la canasta, en breve daremos más información.
Esta semana tenemos dos fiestas importantes. El martes 19, es la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Es también el patrono de nuestro priorato, San José, de la fraternidad San Pío X. Por lo tanto, a este gran patriarca debemos protección y constante intercesión. Debemos todo a San José. Día de fiesta grande, martes. Entonces, tres horarios de misa: a las 7:15, bueno, la misa rezada, la habitual. Misa a las 8:10 de la mañana. Es la misa del colegio, pero los que quieran asistir, aprovechar, pueden venir. Misa a las 8:10, lo que sí advertimos, que dado que están los niños del colegio, se cierran las puertas puntualmente. Misa a las 8:10 y la última misa será a las 7 de la tarde, misa solemne. Martes de San José. Y el viernes es la fiesta de Nuestra Señora de la Compasión, patrona de las hermanas de la fraternidad, es fiesta de primera clase. Misa solemne a las 7 de la tarde. Eso es la semana. Próximo domingo, Domingo de Ramos. Inicio solemne de la Semana Santa. Tenemos horarios especiales, pues la procesión con los ramos toma el tiempo de la misa. Las tres misas nada más el próximo domingo. Los horarios son entonces 7:30 de la mañana, misa rezada, a las 9, no hay misa sino la bendición de los ramos, la procesión alrededor de la manzana, seguida de la Santa Misa, que va a ser solemne, con el canto solemne también de la Pasión. Finalmente, la misa de 12:30. Entonces, 7:30, 9, bendición de ramos, procesión y misa solemne, que va a ser aproximadamente a las 10, y 12:30, la misa rezada. Recordamos que estamos en tiempo para cumplir el segundo y tercer precepto de la Iglesia Católica, que manda que todos los fieles católicos a lo menos confiesen. Se confiesa, recibe el sacramento de la confesión o penitencia a lo menos una vez al año en este tiempo. Y manda también comulgar el tiempo pascual. Finalmente, los sacerdotes del priorato, las hermanas, les agradecemos mucho su generosidad en la colecta la semana pasada por las obras del priorato, es decir, por la capilla, con el colegio, con el convento. Han sido muy generosos y esto nos sirve para mantener, sostener esta gran obra e intentar también hacerla crecer. El buen Dios entonces bendiga con creces su generosidad. Les aseguramos, hermanas y sacerdotes, nuestras oraciones. Se lo repetíamos desde el primer domingo de cuaresma,
a resumir en la palabra superstición, citando a San Agustín, que dice que la peor mentira es la que se dice en lo referente a la religión, porque la religión manifiesta en sus acciones externas, en su culto, en su liturgia, la verdad. Por eso, si el culto exterior, si estas acciones significan algo falso, es un culto malo y es pecado, un culto que no agrada a Dios. Consecuencia de esta verdad es que no hay peor mal que abandonar la fe, el culto del verdadero Dios, y que las falsas religiones llevan a las almas al infierno. Podemos, por ejemplo, alegrarnos de que alguien que tal vez robaba o se drogaba dejó de hacerlo por hacerse protestante o de cualquier otra religión. Sí alegrarnos, por supuesto, de que se quiera hacer el mal, pero no alegrarnos de que esté en una religión falsa porque eso haya permitido que dejara de hacer ese mal, como si otras religiones tuvieron por lo menos algo de bueno. No hay peor mal que abandonar la fe o profesar una fe falsa. Otra consecuencia, como volvemos a repetir, es que la misa nueva, porque profesa una fe distinta que la del santo sacrificio de la misa, no es buena ni es un culto que pueda agradar a Dios. Por eso decía nuestro superior general, no estamos solamente a favor de la misa tradicional, estamos en contra de la misa nueva que no agrada a Dios. El segundo pecado contra la religión del que nos habla Santo Tomás es aquel del culto dado a quien no se debe, y lo resume en la palabra idolatría. Nadie entre nuestros fieles va a adorar a los dioses del Olimpo, al sol ni a las estatuas. Pero es muy interesante lo que dice este santo sobre las causas de la idolatría. Dice que de parte del hombre hay tres causas que dispone el alma para la idolatría. Primero, el afecto desordenado a alguien o a algo. De nuevo, no quiero que nadie adore a una persona o a un objeto, pero sí es como una idolatría cuando algo o alguien para mí es una ocasión de pecado y yo pongo ese apego delante de Dios, sean malas amistades, malas compañías o malas costumbres que no me decido del todo a abandonar, y terminan en la práctica volviéndose más importantes que Dios mismo. En resumen, una idolatría en la práctica. El único remedio es cortar, decidirnos firmemente a alejarnos de aquellas ocasiones de pecado para nosotros. La segunda causa que puede disponernos es idolatría. Es el deleite que causan las cosas que son atractivas para nosotros, que mueven nuestra concupiscencia. Por ejemplo, como siempre repetimos, las pantallas, que nos ofrecen todo aquello que podemos tener. Por supuesto, no damos culto y adoramos una pantalla o un celular, pero si nos lleva muy frecuentemente al confesionario, o si simplemente nos aparta o dificulta nuestros deberes de piedad, termina ocupando el lugar de Dios y también se convierte en una idolatría. Y la tercera de estas causas es la ignorancia del Dios verdadero. Todos aquí conocemos al Dios verdadero, pero cuando conocemos a Dios y nos esforzamos por conocerlo más y unirnos cada vez más a Él, cuando conocemos nuestro catecismo, cuando sabemos defender delante de nuestros hombres las verdades de fe,
trata de poner a Dios a prueba, poner a prueba, por ejemplo, su misericordia. Sobre esto simplemente digamos que el que se atreve a vivir sin la gracia del alma, en estado de pecado mortal, esperando, no digo el día de la muerte, sino simplemente al domingo próximo para confesarse, pasando días sin la gracia de Dios, está tentando a Dios, poniendo a prueba su misericordia, y durante este tiempo no le da el culto debido cuando tiene la gracia. No puede llamarse religioso, católico verdaderamente, y no es agradable a los ojos de Dios. Sin llegar a lo tan grave, el que no se esfuerza por corregir sus defectos, aunque sean pecados veniales, el que no combate también tienta a Dios, se conforma con los pecados, tal vez porque son pequeños, pero llevan a nuestro Señor Jesucristo a su cruz. Finalmente, tienta a Dios el que no reza, el que no pide, el que confía en la misericordia de Dios, pero no hace nada para merecer, no suplica esa gracia necesaria para poder ser cada vez más agradable a los ojos de Dios. Y el cuarto pecado contra la religión es el sacrilegio, la irreverencia de las cosas consagradas a Dios, una falta de respeto que injuria a Dios delante de sus ojos. Podríamos dar muchos ejemplos, reduzcamos la explicación a aquello de más sagrado que tocamos con mayor frecuencia, la confesión y la sagrada comunión. Es un sacrilegio mentir en la confesión, callar voluntariamente un pecado, y le falta gravísimamente y directamente el respeto a Dios. Es un pecado mortal, un sacrilegio, hace inválida la confesión. Pero no vayamos tan lejos. Pensemos, analicemos la sinceridad de nuestro arrepentimiento, la eficacia de nuestro propósito de enmienda, si realmente me ayuda a salir del pecado, me hace mejor mi propósito. Aprovecho la gracia de la confesión, no solamente para borrar mis pecados, sino para mejorar delante de Dios en mi vida espiritual, para vencer las tentaciones que me llevan a reflexionar. No se trata de no pecar nunca más, seremos siempre pecadores. Se trata de esforzarnos, de aprovechar esa gracia para combatir. Y vayamos entonces a la confesión, no como quien lleva una bolsa de pecados a perdonar, a borrar, sin pensar en la manera de reformar verdaderamente nuestras vidas por la gracia, de combatir nuestros defectos dominantes, confiando en que realmente podemos vencer si nos esforzamos y si suplicamos la gracia allí donde nuestra fuerza alcanza. Otro sacrilegio terrible, la comunión en pecado mortal, recibir a Dios sin la gracia del alma, una terrible falta de respeto a Dios, el peor de los sacrilegios. No es para tener miedo de recibir la comunión, sí para tener un temor reverente a Dios, para buscar las disposiciones de alma más perfectas para comulgar. Es verdad que basta no tener conciencia del pecado mortal para poder comulgar, pero vayamos con la conciencia de lo que vamos a recibir, bien preparados, a Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vayamos a comulgar como queremos que Dios nos encuentre el día del juicio. Pecados contra la virtud de religión. A un solo Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único
poder, Señor.